Pues muy buenos días, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en lo que es pues una unidad de bomberos, la Escania, donde pues bueno, ya el cuerpo de emergencias ya está pues yendo en camino al reporte del macro simulacro, que en este caso va hacia lo que es la avenida Colosio, ahí a lo que es la gasolinera San Gabriel, reportando pues un incendio de comercio cerca de la gasolinera San Gabriel. Vemos aquí al cuerpo de emergencias, quienes pues ya están en camino hacia ese reporte en este macro simulacro del 2021, que se está llevando a cabo en ya la ciudad capital y es a nivel nacional. Vemos que ya en camino pues van los bomberos, la unidad ligera pues abriendo paso a los cuerpos de emergencia. Vemos que de igual manera hay algunos conductores que pues no ceden el paso ante los vehículos de emergencia, pero pues si usted ve un vehículo de emergencia en el camino, ábrales paso para que ellos puedan llegar de una manera más rápida a lo que es el lugar donde tengan ellos el reporte. Obviamente nosotros estamos aquí arriba de la unidad porque pedimos el permiso correspondiente para poder traerles a ustedes la información hasta sus pantallas. Como les comentamos, venimos a bordo de la unidad Escania del departamento de bomberos, donde pues aquí el equipo de hoy sí que de bomberos vienen aquí al interior luego de recibir el reporte. Aquí vemos que vamos con el chofer de la unidad, quien después hay que comentarle que de igual manera lleva una velocidad adecuada. Ve usted lo que les comentamos, que pues no todos los conductores ceden el paso a las unidades de emergencia. Quita, ya terminamos la avenida Lázaro Cárdenas, vamos sobre la avenida Colosio, luego de que pues recibieran al radio del C5 el reporte de un incendio a comercio. Que comentarles que es un simulacro esto que se está llevando a cabo, por eso venimos nosotros con el permiso correspondiente aquí en la unidad de bomberos. Pues bueno, como les comentamos, hay que abrirle el paso, cederle el paso a los vehículos de emergencia donde usted lo vea a su paso. En este caso nosotros venimos aquí en la unidad de la Escania. Vemos que ya cortaron pues un poco el paso las unidades para que pues ellos puedan pasar. Ya en trabajo en conjunto, ya se cerró la vía de ahí de la avenida Colosio a la altura de lo que es ya la gasolinera San Gabriel, donde pues es un trabajo en conjunto de todas las corporaciones, en este caso bomberos con Protección Civil, el departamento de vialidad, al igual que de la policía estatal preventiva. Y como les comentamos, pues ya se viene la labor de pues este simulacro. Agradecemos al departamento de bomberos, que pues ya Protección Civil, que nos brindó el apoyo para venir al interior de lo que es esta unidad, para que pues se pueda llevar a cabo este simulacro aquí en lo que es la avenida Colosio, en la gasolinera de San Gabriel, aquí usted lo está, San Miguel, perdón. Y pues bueno, ya se está llevando a cabo este simulacro, usted lo está viendo en su pantalla, que pues venimos a bordo de la unidad Escania, obviamente con el permiso y con el apoyo del departamento de bomberos. Como les comentamos, de igual manera se llevan sus protocolos en lo que es esta gasolinera,
y es un trabajo en conjunto lo que se hace en estos casos. Vemos que llega igual la unidad de la Cruz Roja al lugar para pues también trabajar en este reporte, donde pues se está llevando a cabo este simulacro, el macro simulacro a nivel nacional en lo que es pues en todo el país. Pues es lo que está aconteciendo. Aquí se está viendo pues una muestra. Una muestra de lo que se hace en los, pues, en los sucesos. Obviamente no es algo, en este caso pues es algo que se está llevando a cabo. Como les comentamos, todos los cuerpos de emergencia vienen en este caso a atender los reportes. Y pues obviamente hay espacios reducidos cuando se lleva a cabo estos sucesos. Ya como les comentamos, a veces de primera instancia llegan los bomberos, llega la policía, llega el departamento de la Cruz Roja, del Centro Regulador de Urgencias Médicas, y pues bueno, se trabaja en conjunto, sin importar las dependencias, se trabaja en conjunto para poder llevar a cabo este tipo de emergencias. Hay que reconocer la labor de todos los cuerpos de emergencias que tenemos aquí en el estado de Campeche, quienes pues llegan oportunamente para atender los reportes. En este caso, vemos que el departamento de aquí de la Cruz Roja son quienes están atendiendo pues a la simulación de una persona lesionada luego de que a través del C5 reportara pues el incendio a un comercio como personas lesionadas. Cabe mencionar que es un simulacro esto para que pues no se vayan a alertar, pero se tiene que hacer todo lo más apegado a la realidad. Pues es lo que está aconteciendo en estos momentos, seguidores de Tiempos Noticias. La recomendación que se les hace a todos los ciudadanos es de que pues tomen conciencia y se les brinde también el apoyo, se les abra el paso a todos los cuerpos de emergencia. Estamos viendo un conato de incendio en esta gasolinera aquí por parte del departamento de bomberos. Usted lo está viendo cómo es que actúan el departamento de bomberos al llegar a un reporte de este caso. En este caso, como les comentamos, fue el reporte de un conato de incendio al interior de esta gasolinera, donde pues se registraron personas lesionadas. Cabe mencionar que todo es un simulacro y pues esto se está llevando a cabo a nivel nacional en distintos puntos de las ciudades, así como del país. En este caso hubo simulacro aquí en lo que es esta gasolinera, que pues el reporte fue a través del C5, donde se incendia pues este vehículo en esta gasolinera. Ese fue el reporte. Y pues como les comentamos, así es como actúan los cuerpos de emergencia aquí en estos tipos de casos. Como les comentamos, igual hay otro simulacro en lo que es la Plaza Galerías, donde igual otro grupo de cuerpo de emergencias se encuentra pues llevando a cabo este simulacro. Pues es lo que acontece. Cabe mencionar que todos los cuerpos de emergencia, ahí al fondo vemos el departamento de vialidad, quienes se encuentran de igual manera dirigiendo el tráfico en ambas arterias en lo que se está llevando a cabo este simulacro. Como les comentamos, todos los cuerpos de emergencia, bomberos, policía estatal preventiva, policía de vialidad, así como también la Cruz Roja, y también el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Agradecemos de antemano al Departamento de Bomberos, a la Secretaría de Protección Civil, quienes nos brindaron el apoyo pues para poder venir con ellos en la unidad de Scania, pues para que ustedes vean la salida desde lo que es la base de bomberos, y así ustedes pues tengan una idea. Ya vimos en el camino que igual hay conductores de que no ceden el paso, de que conductores también imprudentes, así como también hay ciudadanos que ven y o escuchan a lo lejos
pues las sirenas y deciden estacionarse o abrir paso para que las unidades de emergencia lleguen más rápido a sus locaciones. Vamos a escuchar la entrevista al comandante Ancona acerca de lo que está sucediendo. Ya no tenemos problemas, pueden hacer la limpieza correspondiente y ya regresar a sus funciones normales una vez que se hayan retirado los vehículos. Muchas gracias, el apoyo. Comandante, ¿qué fue lo que sucedió en estos momentos? ¿Cuánto tiempo fue el tiempo de respuesta? El tiempo de respuesta y qué fue. Ok, el tiempo de respuesta fueron 7 minutos desde que inició el ejercicio y la llegada de los cuerpos de emergencia. Y obviamente llevamos ahorita como 5 o 6 minutos en la atención del supuesto siniestro. ¿En sí qué fue lo que se reportó y cuáles fueron las interpretaciones? El reporte va por incendio, el simulacro que se realiza en esta gasolinera es por incendio. Es algo que podría suceder en esta gasolinera, un desperfecto con un vehículo cerca de una bomba de carga que estén cargando. Obviamente ellos proceden al corte del suministro de gasolina. La brigada de contraincendios trabaja con sus extintores, logra apagar el incendio, lo mantiene controlado y en espera de la llegada de bomberos, obviamente para hacer el enfriamiento del vehículo y ya no quede ningún riesgo. ¿Personas lesionadas? 3 personas lesionadas, una fue cerrada por la ambulancia y 2 se quedan aquí porque ya fueron recogidos por la brigada. ¿Comandante, qué direcciones o qué dependencias están participando en este simulacro? En este simulacro está la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Protección Civil. Oiga, la importancia de estos ejercicios que se hacen hoy en toda la ciudad. Es súper importante que participe toda la gente en estos simulacros. Es una herramienta básica para aprender qué hacer en el momento que tengamos una emergencia. Así como esta gasolinera lo hizo por incendio, hay otras dependencias que lo están haciendo por sismo, hay otros inmuebles que agarraron diversos riesgos a los que nos podemos enfrentar para que se realicen estos simulacros. ¿Cuántos simulacros se estuvieron realizando aproximadamente hoy? En el estado se registraron 359 inmuebles para realizar simulacros. ¿En todo el estado? En todo el estado, 359. ¿El hecho del año? Es el primero del año y es a nivel nacional. No hemos realizado más simulacros precisamente por las cuestiones de la pandemia. Sin embargo, es importante estar haciendo estos ejercicios. ¿El hecho de que se realicen de manera simultánea da cuenta de que hay capacidad para responder ante cualquier problema? Claro, el hacerlo de manera simultánea y a nivel nacional, obviamente se basaría más cuando es una cuestión de sismo. Sabemos que cuando hay un sismo nos toca atender a todos y obviamente se clasificarían los reportes, como lo hemos hecho en las temporadas de lluvia, cuáles son los de mayor importancia para atender. Si fuera un sismo real, obviamente a partir de este momento la Secretaría de Protección Civil y el apoyo del gobierno federal tendrían que estar inspeccionando todos los inmuebles que estuvieran visto afectados hasta su sismo. Regala su nombre y su cargo. Mario Alberto Lizalde Jiménez, director de emergencias y bomberos de la Secretaría de Protección Civil. ¿Cuántos elementos participaron? Aquí vino gente de seguridad pública, bomberos y protección civil. Estamos un aproximado de 15 elementos. ¿Y a nivel estatal con cuántos participaron? No, a nivel estatal todos se ponen todos participan en el simulacro, pero no en todos atendemos. Obviamente le damos siempre prioridad a un escenario y en esta ocasión escogimos esta gasolinera. Muchísimas gracias. Gracias. Ya escucharon ustedes la entrevista del comandante Mario Alberto Elizalde Jiménez, que pues es una de las personas que vienen a cargo de este simulacro. Al menos en este lugar, él es el director de emergencias y bomberos de la Secretaría de Protección Civil. Pues que pase usted un excelente día, seguidores de Tiempos Noticias. Nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en la ciudad. Muchísimas gracias y muy buenos días.